Okay, hello, hello, are you there? Yeah. Okay, good. Vamos a ver si ahora nos salen las cosas. Now, can you see my screen? Está cargando todavía. Yes. Ya, yeah, teacher. Sí. Sí, ya se ve. Okay. This is the exercise. The exercise is work with TH. TH has two sounds. One voice and one voiceless. ¿Qué quiere decir con eso? Tiene un sonido sonoro y un sonido sordo. ¿Cuál es el sonoro? El que usamos cuando decimos 3, 13, bathroom, bath, thunder. Ok, ese es el sonido sonoro, ok, o sea, el voice sound. Okay, a eso le llamamos. Se recuerda cuando iban a la escuela, ¿verdad? Con los que aún van, ¿no? con las consonantes sordas y las. Las otras eran, ¿cuáles eran? Las sordas y las. Las mudas. Las mudas. Voiceless, las sonoras, eran las sonoras y las sordas, las son. Ok, entonces el TH tiene esos dos sonidos en inglés. Uno se representa con una O con partida por la mitad, que es un símbolo del alfabeto griego, que se llama teta, ¿verdad? El otro, yo he tratado de investigar y no sé, pero es una D con una crucita, ¿verdad? Una crucita arriba. Ok, así que hay diferencia cuando usted dice father, mother. No, usted no saca la lengua, ¿verdad? Y lleva TH. Pero si dice 13, ahí sí saca la lengua. Ok, esa es la diferencia. Esos son los dos sonidos de la TH. Así que vamos a leer esto que voy a leer. So listen to me. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. ¿Ven la diferencia? ¿Escuchan la diferencia? List other words with th, voice th and voiceless th. Then use them to write for funny sentences. Vamos a crear oraciones divertidas, okay? Veamos este ejemplo. Mire, on Thursday, their mother and father think for 13 minutes. Ok, así que vamos a hacer una lluvia de ideas en los grupos y van a construir sus oraciones. Con una oración, dos oraciones, porque esto va a llevar un poquito de trabajo, ok. Understand the activity. Sí. ¿Puede repetir la explicación, por favor? Ok. Vamos a buscar palabras que con los dos sonidos TH, ¿verdad? El sonido sordo y el sonido sonoro. ¿Okay? O sea que vamos a buscar palabras que lleven TH al inicio. ¿Verdad?
al inicio, o aquí a mí como ejemplo, father lo lleva en medio, mire también, ¿ves? Tenemos brother, el verbo molestar, bother. Ok, y así, ¿verdad? Vamos, busquen y vamos a crear esas oraciones. Cuando vuelvan del grupo, me las van a compartir. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita la... Hola, Roxana. Hola, ahorita... mira, fíjese que me sacó. A mí también. Y la sacó del Zoom. De completo. La sala. Ajá, bueno. Sí, me sacó de toda la... Ok, ahorita voy a ver si le envío otra. Bye.
Hola, hola. Dame la de la de mamá. Ajá, yes. En el grupo de nosotros teníamos duda que no significar si close, ajá, ropa. Correcto, está bien. Esa no identificamos si es sonora o si es muda. Ah, esa es muda. Close. Ajá. Muda, ¿verdad? It's voiceless, ajá. It's voiceless. Voiceless. Uh-huh. Vaya. No. Vaya. Brothers. También es voiceless. Yes. Father. Voiceless. Yeah. Thanks. Sonora. Mm-hmm. 13. Sonora. Okay. Thursday. Sonora. Correcto. ¿Y cuál fue la oración? La oración. My son is 13 years old. My son is 13 years old. Solo una palabra. Era de todas las palabras hacer una oración divertida. Ay, no. Bueno, pero nosotros, no se preocupen. Hicieron algo. Y luego pusimos oración, my birthday is in this weekend. Uh-huh. Is this weekend. My birthday is weekend. Muy bien, Roxanne. Veamos qué tienen los demás compañeros. ¿Alguien hizo alguna oración? Gracias. Okay, Julio César, represéntenos. Hicimos una oración, discutíamos con el grupo y es my mother work in malls. La otra que teníamos es, teníamos ahí un poco de duda, no sé si estaría bien, ¿verdad? Uh-huh. Es, I live I have own sister. Pero teníamos duda en la palabra que dice with. With. Ajá. With es sonoro. With. Ah, okay. Sí. Bueno, tengo a Alba con mano levantada y a Eva también. Vamos, a Alba. Alba, va a okay, teacher. Uh-huh. The Earth is the third planet. The Earth is the third planet. That's a very good. That's a good one. Y la otra es, I have $3 and my father has $13. Okay. Okay, good. Okay, that's it. Okay, muy bien, very good. Eva, your thank turn. You. I thank my three brothers. Me, los places where they went with their to the teacher. Okay, thank you. Si hay un poquito de problema con su audio. All right, vamos a escuchar a Miguel y luego a Janet, Ana Janet. Yo voy a decir la mía. Okay. She was tear in the race. She is so thirsty and tired that she thinks sleep later. Okay, thank you. That she thinks sleep later. Very good. Okay, and se nos fue Ana. On Thursday, I listen to music. Okay, very good. Muy bien. Now it's time for the picture. And then we have another activity. Open your cameras, please. Sí, Ana, el Inter está fallando. A mí también me está fallando. Mm-hmm.
Okay, again. Veamos, open your cameras and here we go. Ahí estamos. Okay, let's continue with another activity. We're gonna talk about furniture. Furnitures in the house. In the kitchen, in the dining room, in the living room, in the bedroom. So what do you have in your... Can you listen to me? Okay, dice armchairs, stove, curtains, picture, clock, bed, bookcase, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, desk, dresser, chairs, mirror, rug, sofa, and television. Any questions? One more time. Armchair, stove, curtains, picture, clock, bed, bookcase, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, desk, dresser, chairs, mirror, rug, sofa, and television. Questions, my friends? No. No? Okay. Okay. Which rooms have the things in part A? Complete the chart. We have kitchen. In the kitchen, we have a table, we have a stove. What else do we have? Refrigerator. Refrigerator. Microwave. A microwave too, okay? Okay, continue, please. Y me los clasifican. Classify them, please. Stop. Classify them. Jimmy, ¿cuál es la... ¿Cuál? Living room. Ajá. Living room. What's the living room? Okay, what's in the kitchen? La tercera. Living room, ajá. What happened with the living room? What's the question? La sala.
Ah, what does living room mean? ¿Qué son en español? Ah, el, okay, I understand. The living room. Living room is la sala. Como dijo la compañera ahí. El dining room es el comedor, ¿verdad, profe? Yes, dining room es el comedor. Y entonces la mesa la hemos puesto en la cocina, pero y en el comedor no hay mesa, solo la silla vamos a poner. No, la mesa va con las sillas. Ah, vaya, está bien. Ahí la vamos a ocupar para varias cosas, la mesa, no hay problema. La vamos a mover. De escalera, de, sí, de toda. Ajá. Vale. Al más no haber. Sí. Multiusos. Correcto. Teacher. Hello. Bookcase, ¿lo vamos a poner en la sala o en la habitación? ¿Dónde está? ¿Dónde queda el bookcase mejor? Sala. En la sala, in the dining room. I mean, sorry, living room. Y disculpe. Coffee table también, ¿verdad? Coffee table. En el living room. En the living room, es la mesa de centro. Uh-huh. Nosotros decimos mesa de centro. Sí. Los gringos dicen coffee table. Disculpe, teacher. Fíjese que tocaban la puerta y tuve que ir a ver quién era. Entonces no escuché su indicación, pero por lo que veo, hay aquí unos tres, cuatro espacios de una casa y hay que poner, depende de, en la cocina, por ejemplo, las cosas de la cocina. Exacto. Y este, las ahí del comedor y así, ¿verdad? Exactamente. Hacerlos en el cuaderno y mandárselos, así. Sí, sí, yo les voy a pedir que me los lean. Ah, bueno. Okay. Ah, bueno. Gracias. Una pregunta. Yes. Microwave oven, ¿qué significa si solo microondas es una palabra? No, la palabra completa es microwave oven. Sí. ¿Qué es horno microondas? Correcto, pero nosotros decimos el microwave. Todo mundo dice microwave. Ya se sabe que es el horno microondas. Ok. ¿Se pueden repetir algunos elementos en diferentes espacios, verdad, teacher? Por ejemplo, la rug
se puede poner en la bedroom y en la living. Yes. Ah, muy bien. Igual que las lamps. Correcto. Okay, gracias. Y Dex, ¿dónde quedaría mejor en la habitación? ¿En living room o bedroom? En el... Can be in the bedroom. Living room. Living room. Living room. Bedroom. Bueno, depende. Porque es el, como el donde se guarda la ropa, como el tocador. No, no, desk, dice Dex, que es como desk, escritorio. El desk, el escritorio. Es un escritorio. Ah, el dresser es el gavetero. Living room. Living room. Yo en el bedroom lo puse. ¿Le cabe ahí? A mí lo quiero yo. Sí, a mí me cabe ahí. Ok. Finish. Yes. Yes. Okay, vamos a ver. Who wants to read the kitchen? Kitchen. Table. Okay, quiero que lean la, levanten la manita, por favor, para que llevemos orden. Okay. Please. Vamos a ver. Vamos con Ana. Ana, kitchen. Alba, Carolina, dining room. Eva, living room. Ana María, bedroom. Ana, you start. Kitchen, table, stove, microwave. Microwave oven. Refrigerator. Eso está. Refrigerator. Excellent. Only. Yeah. Okay. Thank you. Alba. Okay. Dining room. Table, chair, pictures, clock. Solo es. Yo solo eso puse en mi comedor. Okay. Curtains. Okay. Living room. Sigo yo. Ajá, ¿quién va? ¿Quién tiene living room? No. Who has living room? Yo. Television. Ajá. Sofá. Mirror. Bookcase. No sé qué más. Clock. Pictures. Curtains. Creo que solo es. Okay, thank you. And bedroom. Ana María. Okay. Bedroom. Coffee table. Mirror. Clock. Bed. Lamp. Curtains. Pictures. Okay, thank you. Vamos, Roxanne. Roxana Yanira. Muy bien. Living room. Digo desde el living room. Okay. Armchairs, television, pictures, clock, bookcase,
sofa, coffee table, curtains, lamps, rug, desk. Okay, thank you. You're welcome. All right, let's continue, my friends. I send the pronunciation, les mandé la pronunciación al chat, okay? Ahora, tell your partners what do you have in your what furniture do you have? Okay, I'm gonna give an example. Okay, in my house, there are pictures, adorns, a bookcase, curtains, there's a sofa, two lamps, a fan, there's a big mirror, a TV, a home entertainment center, we have the dining table, chairs. That's it, no more. And a speaker. That's it. What furniture do you have in your house? Así en general, what furniture do you have? Que digamos lo que tenemos en nuestra casa. Ajá. En la sala, por lo menos. In the living room. En my... Perdón. Tengo a Ana María y a Alba con mano levantada nada más. Luego va Ana y Janet. Zulma. Va, pues, démosle a Ana María. In my living room has a sofa, mm-hmm. a rug, television, there is armchair, there are curtains, there is bookcase, there are pictures only. Okay, thank you. Alba. Okay, in my living room there are a TV, a mirror, a table, a sofa, a desk, a computer, a bookcase. Okay, thank you, Anna. My dining room. Has a table, chairs, four chairs, curtains, flowers, clock only. Okay, thank you. Okay, my friends, we're gonna go to another activity. We have a conversation. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture.
What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. ¿Podría repetir el segundo párrafo? Thanks, I love it. But I really need some furniture. Furniture. Furniture means muebles y significa mueble. Esa palabra no tiene plural. Y es igual para plural y para singular. Ok. Any other question? No. No. Lots. Muchos. Necesito muchas cosas, sería. Okay, let's go to the rooms and let's start working. Let's practice the conversation. Okay.
Okay, how was the activity? Teacher, solo una palabra. En el segundo párrafo es bat. Se pronuncia bat. 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 I read bat. But, but I really. But right? I really, but I really, okay. But I really, really. But I really. Ah, okay. But I really. Okay. Perdón, ¿cómo se pronuncia furniture? Ah, furniture. 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 Gracias. Furniture. Como la leche en sure. Mm-hmm. El final, sí, como future. A hope. Como future también. Como future. Structure. Como structure. Okay, this is the reason there are. But, ya casi no hay tiempo. Okay, let me see. There is, there are, solo que comenzamos como a las 9:10. Que me sacó. Volví a entrar a las 9:10. Tengo las 10:03. Okay, I'm going to explain this and then we're going to explain it tomorrow, okay? We're going to use there is and there are. We use there is for singular and there are for plural. ¿En qué, cómo usamos el there is? Mire, there is a bed. There is significa que hay, que algo existe, ¿verdad? Igual manera, también en plural significa lo mismo, hay. Solo que acá es plural y acá es singular. Aquí digo, there is a bed in the bedroom. There's no sofa. Ok, miren la manera en que se dice, no hay sofá. There's no sofa. There's no TV. There's no mirror. There's no lamp. Así puedo decir yo, no hay tal cosa. ¿Ok? Y también okay. Puedo usar there isn't. Ya no se agrega how. How. Ah, ese sería, ese es otro verbo. Ese no cabe aquí. ¿Ok? Ese es cuando yo digo yo tengo. Este es I. I have. No, no podemos. I have a flip. Si mete el have allí sería un gran chejín. ¿Verdad? Así que no lo vayamos a meter, ¿ok? Ok, no lo metamos. Ahorita decimos, there isn't a table in the kitchen. También aquí es no hay, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Ok, yo puedo decir, there isn't a refrigerator, there isn't a microwave, there isn't a stove, there isn't a lamp. Eso puedo hacer aquí, ¿no? Observe. Tengo, cuando digo, hay algo, uso there's y el artículo, ¿verdad? Y puede ser a or an, depende el objeto al que nos refiramos. Y luego tenemos, there are some chairs in the kitchen, ¿ok? Hay algunas sillas, ¿eh? There are some. There are some chairs, there are some pictures, there are some lamps, ¿ok? There are some furniture, etc. Y vea que también usamos el no. There are no chairs. Aquí el nombre sustantivo va a ir en plural. There are no chairs in the living room. Y también puedo usar there aren't any chairs. Okay, aquí no hay ninguna silla. Mire, any significa ninguna. Así que there aren't any chairs. There aren't any tables. Siempre el nombre sustantivo tiene que ser en plural. Por eso uso there aren't. Ok, there are no and there are some. All right. We'll continue tomorrow with the same exercise. Thank you.
no obedece esto, mira. Bueno, chicos, si no, vamos a hacer lo mismo de ayer. Me reportan la asistencia. Ok. Porque esto no responde. Repórtenme la asistencia, por favor, así con su nombre. En WhatsApp. En WhatsApp, por favor. Ah, ahorita ya respondió. In this moment. Ahorita. Ok. Ahorita ya respondió, ya les digo. Ahí estamos. Eso, peinadito. Ya lo último que hacemos. En la primera salimos. Bueno, yo no lo preparamos. Ok. Say good night. Aquí vamos, chicos. Me dice que sí, después me dice que no. Aparece mujer. ¿Cómo? Ojo, compañero, ojo. Machista. Ajá, y los derechos de las mujeres está. Tenemos que caminar con los pies juntitos. Ok. All right. La última, the last one, ladies. Ok. That's it. Ah, vamos a ver si funciona la asistencia. Si no, mándenme la asistencia mejor. En WhatsApp. Sí, en WhatsApp, mándenla, porque había que no va a cargar. Ok. Ok, in this moment. Ok, my friends, see you tomorrow. Good night. Hey. Tomorrow. See you soon. Bye. Bye. See you. Good night. Good night. Good night.